Y ahora sí hablamos del juicio por Johanna Chacón, porque continúa y todo el detalle con nuestra compañera Vero Gordillos. Contanos, Vero. Bueno, mañana continúa el juicio por el homicidio de Johanna Chacón. Recordemos que el único imputado es Mariano Luquez, que arriesga una pena a prisión perpetua. Las audiencias se suspendieron durante una semana porque el tribunal colegiado presidido por Rafael Scott estaba esperando los resultados de algunas pruebas. La última que falta es una pericia respecto de los restos que levantaron en 2006 las arqueólogas de distintos puntos de la Valle. Esos restos fueron analizados por profesionales del Cuerpo Médico Forense, quienes aseguraron que en un 60% esos restos corresponden a animales, pero que había una posibilidad remota de que fueran restos humanos. Para esto se están realizando nuevas pericias y tiene mucho que ver aquí el estado en que se encontraba ese material, en que fue levantado. Esa es una de las últimas pericias que esperan los magistrados, que ya han escuchado a más de 20 testigos. Mañana va a haber nuevos testimonios en este juicio que comenzó el 19 de septiembre y que se espera que en breve, bueno, se conozca la sentencia, porque no quedan muchos más testigos que deban escuchar los jueces. Muy bien. Vero, muchas gracias por la información. Que tengas una linda jornada.